No sé si os lo había dicho, pero iba a hacer un vídeo dándole duro a Messi con las estadísticas. No, no sé si os lo había dicho, pero por si acaso, ¡ahí se viene! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al que creo que es el vídeo más aplazado de la historia del canal, porque os dije que lo iba a hacer el lunes y al final va a salir en el día jueves. Vamos a hablar del tema del bajón, del declive de Messi, ejemplificado especialmente en los partidos grandes. Las estadísticas que nadie dice en los grandes medios, las estadísticas que ningún otro canal de YouTube dice, las estadísticas que hay que rebuscar mucho y mucho para encontrarlas, pues bueno, te las traigo en este vídeo. Estos vídeos los hago de vez en cuando y lo importante para que veas todos es que actives la campanita. Sé que estoy pesado, pero los fieles solo os falta activar la campanita para no perderos ni un solo vidiaco. Me dicen desde YouTube que es súper importante, así que yo obedezco a YouTube, yo soy pro YouTube, así que venga, esa campanita ahí. Vamos a meternos ya con el tema de Leo Messi. Aquí he hecho varios análisis del Barcelona, bueno, durante toda la temporada y esta última semana. Primero uno con el tema de las palabras de Eder Sarabia, que tenía más razón que un santo. Ayer hice uno que fue una pequeña mezcla entre la ruptura del idilio de Setién y ahí tocaba un poco lo de que Messi está solo. No voy a entrar de nuevo en lo de que Messi está solo porque para eso está aquel vídeo, pero en este quería entrar simplemente con algunos datos que son absolutamente bestiales a enseñar que Leo Messi es un futbolista con cada vez más cadáveres en el armario en partidos grandes. Al final, el clásico, que yo ya hice un vídeo después del primero, es que es un sitio en el que su rendimiento ha ido menguando absolutamente. Sus estadísticas a nivel global en el clásico siguen siendo muy importantes, pero en los últimos 16 ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. Y de esos 5 goles, uno es de penalti y otro, por ejemplo, es absolutamente de relleno en una goleada del Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo acumula 466 minutos sin marcar contra el Real Madrid y esto es un reflejo de lo que es la carrera de Leo Messi en este punto de su vida. A veces todavía encima tienes que aguantar cosas absurdas tipo Messi es el mejor cada día, Messi es mejor cada año. Yo creo que esto son cosas que son absurdas y que atentan con la realidad. Alguien que diga que el Messi de ahora se puede comparar al Messi, pongamos, de entre 2009 y 2013, es que es absurdo. Aquel Messi era una auténtica locura y ese sí que prácticamente le daba igual la textura de partido, le daba igual el Eibar que el Real Madrid, que iba a hacer lo suyo porque durante muchos años, que también estaba mejor rodeado que ahora, fue un jugador simplemente imparable. Pero ahora, y esto ya viene ocurriendo en varias temporadas, es un jugador que de cada partido grande, especialmente si es fuera de casa, rinde en 1 de cada 5. Es un jugador que en esos partidos te los puede ganar por la increíble calidad individual que atesora en el golpeo y en el pase, pero que no tiene ningún peso en muchos de estos partidos. Los partidos especialmente grandes y fuera de casa que Messi no marca y no asiste, no hay absolutamente nada que rescatar de este futbolista. Este año también, algunos me diréis, 18 goles, 12 asistencias, líder de la Liga Española en ambas, y aquí primero quiero decir una cosa, o sea, cuando pasa con Messi, pasa con Cristiano. Cuando ellos bajan su nivel, probablemente tenían varios pisos por encima de su competencia y todavía se están quedando en un terreno que ya lo firmarían muchísimos para sí. Pero ojo, porque si analizamos también los 18 goles que lleva en el Campeonato Nacional de Liga, pues tenemos que 12 han sido en casa, por ejemplo, en goleadas contra el Eibar, en goleadas contra el Mallorca, contra el Valladolid o contra el Celta. Ahí salen 12 de los 18 goles de Leo Messi, que solo ha marcado 3 tantos fuera de casa, y está claro que es un jugador que infla mucho las estadísticas en esos partidos, pero que le cuesta un mundo cuando llegan los chicos grandes, cuando llegan los chicos de su edad, cuando sale de la protección del Camp Nou, aparecer y ser realmente importante. Y repito que esto es una tónica que lleva ocurriendo muchos años. El año pasado, sin ir más lejos, los 38 creo que fueron goles que marcó en Liga le dieron los mismos puntos al Barcelona que los de Karim Benzema, siendo muchísimos menos al Real Madrid. Lo que pasa es que tiene esa voracidad y esa capacidad para en los partidos pequeñitos en casa marcar muchos goles y claro, luego al final la cuenta con un tipo de esta calidad se acaba yendo por las nubes. Aquí la verdad que esto es que los datos están ahí, estos son datos como los que os voy a seguir dando luego,
que no se pueden rebatir, que es que eso, repito, son hechos. 12 de sus 16 goles, son, de sus 18 goles, son en goleadas y ante equipos de media tabla. 3 goles ha marcado solo fuera de casa. En el clásico, en los últimos años, es, bueno, uno más. Y eso, repito, es impepinable. Son datos que están ahí. Pero luego es que encima a mí lo que me da risa, porque yo sé lo que hay. O sea, yo no me dejo, como vosotros si estáis en este canal, yo no me dejo bombardear por propaganda. Pero es que todavía, con estos datos encima de la mesa, cuando le mete 4 a Eibar, tienes que aguantar que Goa, tienes que aguantar que Messi siempre que quiere la lía, tienes que aguantar que es el mejor, el segundo mejor y el tercer mejor del mundo. Y claro, hay un Messi contra el Eibar, y hay un Messi contra el Nápoles, y hay un Messi contra el Real Madrid. Eso pilló así, seguido, contra el Eibar. Esto es un poco como lo de Mou Sislak, ¿no? Que empieza contra el Eibar, este tío es fantástico Mou, contra el Nápoles es pasable Mou, y contra el Real Madrid ese paquete Messi, porque es que no hizo absolutamente nada. Repito, que esto a algunos igual les hace chocar el cerebro con el cráneo, pero es que Messi en los partidos grandes de muchos años a esta parte es un jugador que es una moneda al aire, solo que 4 o 5 veces de cada 6 cae cruz, cae que no se entera de la película, como pasó en Nápoles, como ha pasado en los dos clásicos. Y como viene pasando en muchas instancias importantes de la carrera de este futbolista, especialmente en Europa y especialmente fuera de casa. En los últimos 21 partidos de eliminatorias que ha disputado fuera de casa, este tío solo ha marcado 4 goles. O sea, por ahí también el FC Barcelona, cuando de nuevo muchos de sus mesicópatas de estos les choque también la cabeza con el cráneo, que se piensen por qué han ganado una de sus últimos 8 Champions, de las últimas 8 Champions, con guarismos así de Messi fuera de casa, que es un jugador, repito, absolutamente vulgar, absolutamente con un lenguaje corporal encima que creo que se inocula al resto de sus compañeros. Y repito, que son datos que están ahí. Antes te podía venir al Bernabéu, marcar 2 goles en un rato, repetirlo en el Camp Nou, repetirlo en Múnich o donde fuera. Ahora no, es que ahora simplemente no le da para esas cosas. Ya estamos hablando, claro, de que si está solo, de que si Griezmann es muy malo, de que si Suárez está acabado, que si Frankie de Jong es muy malo, porque claro, ya hay que proteger de alguna manera esto. Pero repito, es un jugador, como dirá Mourinho, excelente, un fenómeno, de los mejores de la historia, y siempre lo he dicho, y si alguien dice, para mí el mejor de la historia, una persona dice, para mí es el mejor de la historia, no le voy a llamar loco, le diré, pues puede ser perfectamente el mejor de la historia, pero es un futbolista que en la segunda parte de su carrera, en los partidos grandes, sistemáticamente o casi sistemáticamente, tiene un rendimiento pobre, fin, es que no pasa nada por decirlo, que evidentemente ni es Dios, ni es una máquina, ni es infalible, ni los partidos duran hasta que Messi quiere, ni Messi es Maradona todos los días, no, Messi tiene muchos cadáveres en su armario, y ya veis que en este vídeo ni siquiera he tirado de los que para mí son los dos grandes hits de cadáveres de la carrera de Messi. El primero, 6 horas de finales con la Argentina más sólida que han visto mis ojos, 0 goles, 0 asistencias. El culpable ahí era, pues, el tonto del pueblo, Higuaín, o en otro día Palacio, o en otro día el árbitro. Él nunca tiene culpa. Un equipo al que le marcan un gol en 6 horas de fútbol y tenía al dios en la tierra que no pudo marcar ni uno, pero la culpa nunca es de él. Repito, es del Kun Agüero, o de Di María por lesionarse, o de que tocó la Copa Rojo, pero él sale exento siempre. Lo de Messi solo llevan utilizándolo una década, así que bueno. Repito, y el otro greatest hits es en 20 partidos que han eliminado de Mundial, Copa América o Champions League al Barcelona o a la selección argentina, Messi ha marcado 0 goles. 0 goles, es que de verdad, o sea, que este tío es un fenómeno, pero se podrá decir, cuando hay datos tan elocuentes, que en partidos en los que se pone complicado no tiene capacidad de liderar, que en partidos contra equipos grandes fuera de casa en Champions, 1 de cada 5 lo hace bien, y que en el clásico, que sí, que empezó siendo una absoluta burrada, ha ido declinando como todo en su carrera. El clásico es el ejemplo de su carrera, al nivel de esto de producción en los partidos grandes. Pero luego, claro, la propaganda sigue yendo por unos lados completamente atronadores. ¿Cuántas veces la semana pasada escuchasteis lo del Bernaleo, esto famoso? Pues el Bernaleo, Messi tiene en el Bernabéu el mismo promedio de goles que Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, 0,70. ¿Y habéis oído alguna vez el jardín de Cristiano, el jardín de Cristiano? Pues aquí, los que luego encima dicen que no tienen prensa, que no tienen propaganda, que no tienen maquinaria, que no tienen barcaverna, pues ahí tenéis lo que es la caverna y lo que es la manipulación. Un tipo que lleva años saliendo de campos en partidos grandes con cara de franciscano y completamente exculpado, pero que no, el Bernabéu, venga,
¡Toma, Bernaleo! Bueno, chavales, pues hasta aquí este vidiaco. Yo tenía esta presión, macho, tenía esta presión en este porque digo, encima que lo he estado cebando toda la semana, que sí que es cierto, que es que salía lo de Eder Sarabia y digo, yo creo que esto, honestamente, va a pegar más hoy. Yo aquí, evidentemente, los vídeos los hago con toda la profesionalidad, ilusión del mundo, pero también entendiendo, evidentemente, con una estrategia de qué es lo que más se está hablando ese día, pues si tengo una opinión clara como la tenía en ese momento, pues lo puse ese día. Ayer era el tema también de Messi está solo y hoy era esto. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que estos datos y estas cosas los podría tener guardados para siempre, porque igual algún loco lo dice en Twitter, igual mi hermano francotirador lo puede decir en Twitter, pero esto no lo dice nadie, esto no lo vais a encontrar ni en ningún gran medio, ni en ninguna gran tele. Yo lo intento contar, yo en mi gran tele lo cuento, ya lo sabéis, pero en el resto que no estoy yo, nada, esto no, nada, aquí no ha pasado nada. Bueno, chicos, suscribiros al canal si es que no lo estáis, no, la campanita más importante. Prefiero que los que estáis tengáis ahí ese upgrade a vuestra cuenta, así que campanita. Y los nuevos, bueno, también invitaos a suscribiros, pero ya con la campanita ahí activadita, ¿eh? Deja tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.